Como te dije, Blanca, volvemos a encontrarnos aquí con Efraín, a la entrada Alberto. Del pueblo, en la fuente. Aquí buenos está, días, Alberto, hermano. Buen día. ¿Qué tal? Bienvenido a la Chana. Sí, bienvenido aquí. Hoy se ve que los venezolanos por aquí, por el desierto, lo tenéis un poco más complicado. Estás más abrigadito, ¿verdad? Así es, así es. Mira, anda, ¿qué la habéis restaurado este año? 2014, sí. Sí, correcto. Fíjate qué bien. Sí, sí, sí. Bueno, Blanca, es bien empezar el programa, pero con energía. ¿Cómo no vamos a empezar con energía, hermano? Bebe un poquito. Ahí. Así me gusta. Mucha gente viene aquí y coge agua. La agua propia, agua natural, agua pura. 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 Ah, bueno, pues el agua es la fuente de la vida. Sí, de esa vida que tú compartes con la gente por aquí, por todos estos pueblos del Bierzo, ¿verdad? Ciertamente eres un campeón. Y la Chana es uno de esos pueblos, pues, que como los demás, pues tienen gente muy, muy buena. Gente, sí. Que te siguen, que te atienden, que te cuidan, que aunque eres por allá de otras tierras, están siempre contigo. Sí, señor. Y eso es así. Todo es vida, todo es color aquí en nuestro Bierzo. Mira las amapolas, qué bonitas. La naturaleza que nos invita a celebrar cada día así con alegría, ¿verdad? Es correcto. Bueno, ¿qué vamos, para la iglesia? Vamos a la iglesia. Venga. A ver un poquito, conocer la historia de nuestra parroquia. Vamos para allá. Adelante, hermano. Vamos, bienvenido. El tronco seco de la hiedra, cómo se agarra aquí a las paredes, ¿eh? Fíjate. Bueno. Anda, ya está abierta. Sí, ya está abierta la iglesia. Ahí está la señora encargada de la parroquia. Bueno. Isabel, buen día. Hola, buen día, Isabel. Hombre, si esta mujer y yo ya nos conocemos. Isabel, ¿te acuerdas? ¿Qué tal? Muy bien. Con ella vinimos a hacer un programa en la ermita de San Fabián. San Fabián, ¿ves? Ala. ¿Qué? ¿Estás poniendo las flores del mes de mayo a la Virgen? Un poquito, sí. Anda, qué bien. Sí, la Virgen está desde Pascua, desde Semana Santa, ha estado de luto, de júbilo en Pascua, y pues bueno. Ahora con flores. Y con flores, porque estamos en el mes de mayo, mes de María. Y estamos en un templo divino. En un hermoso templo, sí, señor. Sí, señor. Donde tenemos de patrón ahí en el medio Nuestra Señora, la Virgen de la Asunción. Sí, sí. La corona es nueva. Ajá, sí, fue donada, fue donada el año pasado, creo. Que reluce, una familia del pueblo y pues nada. Que reluce bien. Y sí, allí sí, ya sí. Veo yo a San Roque, a San Antonio. Bueno, Efraín, ¿y aquí vienes muchos días? Vengo, sí, cada como en los otros pueblos cada 15 días, cada 20 días, depende. Y pues nada, venimos. Aquí Isabel, está, ven, aquí está Isabel y está Mari Carmen, una otra señora que también colabora mucho en la parroquia, que está al tanto de la iglesia, de mantenerla digna para cuando hay misa, celebración, ellas están aquí. ¿Cómo? Siempre. ¿Digna? Dignísima. Mira dignísima, estas piedras, así es. Este suelo blanca de castaño, madera típica de nuestro Bierzo. Mira qué limpio, qué bonito lo tienen, y allá atrás el suelo de piedra con aquel coro maravilloso. Es un trabajo de ellas dos y de muchas personas más y del pueblo que aman su iglesia, aman su parroquia y pues se sienten como la sienten como suya, hombre, como que es de su propiedad y la cuidan. Isabel está al tanto de toda la situación aquí, bueno. Bueno, Isabel. Mari Carmen y ella. ¿Qué digo yo? Que ya como estuvimos viendo la ermita, igual nos podemos acercar a verla, sí, a recordar viejos tiempos. Blanca, ¿qué te parece? Oye, mira, pero mientras marchamos, yo quiero que enfoques ese pendón que tienen ahí tan bonito. Mira qué pendón más bonito tienen ahí en la esquina colgado. Además, es de un color que no es de los normales que hay por ahí. Ahí estamos. Vamos entonces a la pila bautismal muy antigua. Preciosa. Una pila, el confesionario, la puerta principal, en fin, de la iglesia. Buah, una joya. Corredor que cerraban, sí, con la madera de castaño para que no entrara el frío ni entrara el agua para adentro. Qué bonita está la espadaña con la campanita, ¿verdad? Esa campana que llama alegría, que llama a compartir, que llama a celebrar y a vivir. Eso ya me recuerda. Claro. Vamos a ver a San Fabián. Ahí estamos. Ahí estamos.
Llave de seguridad, Efraín. No, hombre, está esta seguridad. Bueno, aquí no tenemos luz, entonces... San Fabián, Alberto. San Fabián. San Fabián. Dios mío, Blanca, ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Verdad? ¿Te acuerdas cuando vinimos aquí que estaba...? Sí, estaba la Virgen de... Santa Lucía. Santa Lucía estaba deteriorada. Claro. Una persona la ha restaurado, Marilu, y nada, que ver, se ha arreglado también el altar. Sí, 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 ya veo. Un poquito. Y San Fabián y la Virgen... Y la del sí, Carmen, parece. La Virgen del Carmen, sí, sí, sí. La ermita, ¿cómo la tiene? O sea, lo que tú ves, lo que viste en iglesia... Sí, mira cómo lo que hemos visto aquí, y lo que vemos. O sea, es un trabajo de la gente, escucha, del pueblo. Escucha, yo no sé si tienes mechero o cerillas. ¿Tenéis mechero o cerillas? Sí, ahí está, míralo, 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 míralo. ¿A dónde están? Vamos a encender una vela a San Fabián claro para que nos cuide y nos protege. Que San Fabián nos guíe y nos ilumine por el camino de la vida. Esta es la ermita, Alberto. Muy bien, Efraín, me comprometo para el próximo año en San Fabián, si puedo acompañarte. Y hay un secreto, que se revelará otro día. Vale, pero para el próximo día, ¿vale? Para el próximo día. Anda, mira, hasta nos vienen a recibir. Bueno, pues Isabel, muchas gracias por este detalle que has tenido con nosotros. A seguir entre tú y todos los demás, pues ya sé que son así más es. Gente, cuidando y cultivando el pueblo, la iglesia, la fe y la vida, ¿vale? Nosotros gracias por venir también. Seguimos. Pues, vamos, Alberto. Vamos, que nos queda todavía mucho Bierzo por recorrer la mañana. Es que tú tienes aquí las joyas mejores del Bierzo. Oye, Efraín, de verdad, vamos. El Bierzo es un vergel. Mira, lo Blanca, es. Las habas carracholas o habas gallegas, que le dicen por ahí en algunos sitios, a mí me encantan. Ya hay por ahí habas carracholas, ya hay guisantes también. Escucha un momento, este programa va para Venezuela. Ah, vale. Explica que es unas habas. Habas, las habas son las alubias. Eso, los frijoles. Frijoles. Vale, en Venezuela serían frijoles. Frijoles. Por aquí tenemos los frijoles, los guisantes o gandules que dicen en aquella zona, que mira, es una tierra privilegiada donde tenemos de todo. Ahí ya, sí es. Tenemos un poco de Venezuela, porque estás tú. Ah, sí. Efraín, camino a voces, hacemos la paradita aquí. En Orellán. Orellán, mira, de aquí te voy a contar yo una historia muy bonita que me pasó en el hospital. Pero bueno, cuando entremos un poquitín más adentro. Pues mira, Efraín, Orellán es un pueblo típico no solamente por el mirador, sí, para ver las merlas. Es típico por la naturaleza, por las peras carujas, que son unas peras que se hacen compotas con ellas en vino. Y hay un refrán, como en casi todos los pueblos, en el mío dicen, los de Molina venden la cena y cenan con ella. Los de Bembibre, pues ya sabes, de los gatos de Bembibre, que Dios nos libre, de los de San Román, otro tanto. Sí. Pues mira, entonces aquí viene un refrán que dice, Orellán, param pam pam, por las mañanas peras dan. A mediodía, peras para comer, y por la noche, peras para cenar. Y aquella señorina que estaba en el hospital me dijo, y tú no las comes porque no te las dan. Mira, Alberto, otra joya más. Ciertamente, sobre todo me encanta el tejado. El artesonado que tiene tan cuidadín y tan restaurado. Y ya lo veo. Ahí está. Ese es correcto. El que te abre las puertas del cielo. Te lo tienes ganado, Efraín, por todos estos ahí pueblos. Estamos. Pues muy bien. Así que... San Pedro. San Pablo. La Inmaculada. San Antonio. La Iglesia. La Virgen del Rosario. Nuestra Madre, la Virgen. Ah, esta es la Iglesia. Esta es nuestra casa. Nuestra casa. Y esta es tu casa. Así es. Que la tengas aquí por muchos años, Efraín. Amén. Bueno, pues venga, vamos para Voces, que está allí. Que ahí seguimos. Y ahí seguimos. Que nos espera otro tesoro más. Bueno, no me cabe la menor duda. Yo allí he estado unas cuantas veces también. Vamos a Voces, entonces. Cuesta la cuesta, ¿eh? Cuesta la cuesta. Efraín, es que Voces está situado aquí, en el alto, en este, que tiene una vista privilegiada, ¿verdad? Un pueblo privilegiado. Fíjate, cuando yo venía aquí la primera vez, toda la calle estaba como está esto, sin asfaltar. Ahí está. Y lo primero que nos encontramos en el pueblo es la iglesia. La iglesia. Oye, pues mira, con eso nos encontramos. Te voy a contar una historia que para mí es muy importante aquí en Voces. Había un señorín que se llamaba Baltasar, era el encargado de la iglesia. En el pueblo casi no quedaba nadie. Estaba él y no sé si alguien más. Y todos los años me bajaba
un ramín de orégano que lo cogía por aquí por las montañas, me lo bajaba cuando yo estaba de cura en la Encina. Así que... Imagínate. Seguro que todavía vamos a ver por ahí orégano. Eso Baltasar es. Era una joya blanca. Mira, Baltasar era un hombre pequeñín, pero grandón. Él vivía aquí detrás. Yo estuve más de una vez con él en su casa. Todavía tenía la lumbre baja y todo eso. ¡Fernando! Hombre, ¿qué tal, hombre? Cachis en la mar. Fíjate, nos pillas aquí en tu pueblo. Sí. Muy estamos bien. Hablando de Baltasar, ¿te acuerdas sí, de él? Hombre, oh, era el que tenía la iglesia como una joya. Sí, sí. Venga, Efraín, enséñamela. Vamos. Hala. Efraín, a la iglesia así. Se entra por el bautismo, ¿verdad? Así fíjate, es. La pila de bautismo. Blanca, ¿ves aquel rinconín que hay allí? Allí era donde se guardaban los óleos con los que nos ungían en la cabeza y en el pecho para que fuéramos así buenos cristianos. Venga, Fernando. Bueno, Fernando, hala, venga, explícame ahí esta iglesia tan bonita. ¿A quién la tenéis dedicada? ¿Quién es el patrono? ¿Y qué día celebráis la fiesta? La iglesia es la expectación, creo. La expectación, sí, sí, la Virgen expectante, esperando. Sí. Sí. Es el día 8 de diciembre, la fiesta de la... ¡Ah, Inmaculada! La Virgen de la O. Ah, la Virgen de la O, la Virgen de la Esperanza, la expectación. El 18 de diciembre. Y el San Juan, el 24 de junio. Claro, la fiesta del solsticio de primavera. Sí. Pero como veo, desde que yo venía aquí con Baltasar ahora, el pueblo está muy restaurado. Sí, se ha restaurado muchísimo. Está de maravilla. Yo restauré mi casa y mucha gente podría restaurar también. Bueno, pues nos lo tienes que enseñar un poquitín, sí, hombre, si te parece, ¿verdad, Efraín? Así es. Bueno, pues ya ves, Blanca, aquí San Juan Bautista, la expectación, unas imágenes preciosas. San Juan es aquel. Qué pena, Efraín, que los pueblos se queden sin gente, si la vida se vaya apagando, como este cirio pascual. Bueno, sí. ¿Tú cuántas veces vienes aquí, hermano? Cuando me llaman para la fiesta, o cuando hay un funeral, o cuando alguien que vive lejos quiere venir a su pueblo, don Efraín está por allí, y hacemos la misa. Y don Efraín coge el coche venimos. O coge la moto y viene para aquí. Venga, vamos a la sacristía, a revestirte ahí, en esta sacristía. Bueno, pues como la de tantas iglesias. Aquí tenemos las puertas antiguas de la iglesia y ahí los faroles que utilizaban o nos utilizan. Antes se utilizaban siempre en los entierros y en... Y los monaguillos, los monaguillos cuando iban de procesiones. Y el monaguillo. Bueno, no vamos a salir de procesión, pero no vamos a salir por pueblo adelante para que nos lo enseñes, ¿verdad? Tenías que sentirte orgulloso, Fernando, de la iglesia que tenéis aquí en el pueblo. Ya, pero habla la historia. Bueno, Fernando, aquí veo que es un pueblo donde no falta agua, ¿verdad? No, agua hay bastante. Sí, sí. ¿Y vino? ¡Hombre! Bueno, esta fuente se hizo con una piedra de un lagar. Sí, señor, la de abajo. Y dos piedras de molino. Sí, señor. Que estaba en el arroyo. Y como estaba allí tiradas, pues las traímos para aquí y las aprovechamos para hacer la fuente. Un lugar maravilloso. Agua. Y esta es una pila de las que... Esta es la pila de las donde comían los cerdos. Donde comían los cerdos, sí. Lógicamente. Bueno, pues venga, seguimos a ver, después de la fuente, seguimos. Mira qué bonito está. Esas voces. Efraín, esto es una maravilla, ¿eh? Ahí tenemos a Voces. Voces, la parte, el barrio de arriba sería este. Yo siempre me recuerdo de Voces. Mira, me encanta, las calles sin asfaltar, aquí en estos corredores tan bonitos. Aquí la gente no ha querido asfaltarlas. Porque dice que está mejor así. Sí, hombre, sí. Así, hombre, por favor, esto auténtico, no, tradicional. Es auténtico, sí, sí, muy auténtico. Sí, claro. Y tampoco nos manchamos tanto. Mira, veo que hay más gente por aquí, Fernando. Es Herminio. ¡Herminio! Herminio, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué tal, campeón? Mira, Blanca, para que veas, la gente que siente la tierra, aquí que estás, cuidando tu pueblo, ¿no? Reforzar un poco. Si hay que desbrozar un poco, si no las hierbas comen. Y en compañía de tus animalitos, tus perros, tu caballo. Bueno, pues nos alegramos de verte por aquí. Vale, hasta luego. Hasta luego. Es un carro de las vacas. Sí, señor. Con lo que se trabajaba antes. Claro. Todo el transporte que hacíamos aquí era con esto, con el carro. Con el carro, sí, señor, la pértiga y está. ¿Qué es? Este pobre se está estropeando ya. Sí. Bueno, ¿dónde nos llevas, hijo? Aquí está la fuente. Una de las fuentes.
donde, sí, bueno, una de las fuentes. Este es donde se venía siempre por agua, antes de hacer la caída. Sí. Se venía con el cántaro por agua aquí. Claro. Y a lavar la ropa y todo aquí. Lógicamente, como se hacían todos los pueblos. Y aquí no. Es el abrevadero de las vacas. Ah, mira. Anda, hasta esa piedra tiene inscripciones sí, ahí, tiene muy, muy originales, ¿verdad? A ver, Fernando, mira, oye, como esta vez se ve que el agua es pura y cristalina, ¿eh? Mira, aquí tenemos berros, ¿eh? Fíjate, berro. Uy, esto da una ensalada blanca con una tortillina de huevos. Esto es una maravilla. Efraín, en Venezuela no tenéis estos berenjenales, ¿verdad? Fernando, este pueblo es un privilegio de la naturaleza. Yo sé que aquí hemos visto los fresnos, hemos visto los negrillos, los nogales, y también por aquí hay alcornoques o zufreiros, como sí, decimos. Sí, hay uno aquí muy grande, muy grande, muy antiguo. Bueno, pues tenemos que ir a verlo. Sí, hombre, hay que ir a verlo. Vamos a verlo. No tardamos mucho, así no, que no. Para allá que nos vamos, venga. Vamos a un paseo. Además. Sí, señor, que merece la pena pasear por aquí, por este pueblo. Tu pueblo. Yo ya tengo ensalada, Efraín. No, bueno. ¿Y tu casa que está por aquí cerca? Sí, está muy ahí para la derecha. Bueno, pues nada. Esto parece una alfombra, ¿eh? Hombre, claro, por supuesto. De verdad que merece la pena estas calles asfaltadas de naturaleza. Mira, esta es mi casa, donde yo vivía. Anda, qué restauradina la tienes. Y ya veo que tienes aquí cerca un zufreiro, ¿eh? También. Sí, también hay dos ahí. Hay dos, está. Sí. Y seguís trabajando y restaurando, ¿no? Claro, hay que... ¡Buenos días! ¡Hasta luego! Vamos, Fernando, aquí entre jardones, encinas... Claro, aquí entre las encinas tenemos el alcornoque este... Escobas floridas... ¡Ah! Escobas... Efraín... Esto es un lujo. Y está en roca, que no está en tierra. Qué hermoso. ¿Habías visto algún árbol? No. Bueno. Qué hermoso. Que sacamos una foto. Ya. Digo que, Blanca, mira, ¿ves? Aquí está el corcho, que se saca de los alcornoques. Bueno, a este ya no se lo quitaréis, ¿verdad, Fernando? No, eso no. Y este corcho nunca se lo ha quitado ya. El corcho antes se utilizaba para las colmenas. Aquí, sí, ¿no? Claro, por supuesto. Hace tiempo que no se utiliza. Madre. Bueno, pues Efraín, dejamos voces. Fernando, bueno, dejamos voces aquí al lado del zufreiro este, de este alcornoque. Vamos a que la gente venga a verlo, ¿qué te parece? Sí, a disfrutar de la naturaleza y disfrutar de este rincón del... Hay muy poca gente que sepa dónde está el zufreiro este. Bueno, pues no creo que lo vengan a robar, así que... No, lo creo. Tiene ahí raíces bien cimentadas en el suelo, como todos tenemos nuestras raíces cimentadas en nuestros pueblos del Bierzo. Así que allá que nos vamos.